Alpha. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tecnoplanetarios y tecnoplanetarias. Bienvenidos a una charla más aquí de los lives de Tecnoplanet del Facebook oficial. También recuerden que transmitimos en YouTube. Ya es viernes, fin de semana. Les traemos una charla muy especial. Seguramente ya saben quién es el invitado. Estuvimos con todo ahí en las redes para que llegara la información a ustedes. Y de verdad estamos súper contentos de poderlo tener aquí. Antes de pasar e invitarlo aquí a la nave tecnoplanetaria, les recordamos, pues como siempre, que seguimos atendiendo todas sus solicitudes de cotización, de compras. Tenemos las plataformas digitales, la página de internet, el WhatsApp, el Facebook y el Instagram. Síganos en Instagram, síganos en Facebook. Son dos plataformas diferentes donde ofrecemos contenido diferente, pero síganos en las dos para que no se pierdan nada de todo el contenido que Tecnoplanet trae para ustedes. Traemos ofertas, traemos descuentos y además, chéquense, si ponen en sus fotografías el hashtag Tecnoplanetarios o Tecnoplanet México, vamos a compartir sus fotos, su trabajo en nuestras historias de Instagram y de Facebook para que también pues colaboremos de alguna manera con esta comunidad tan grande. Y bien, hoy, como les digo, estamos muy contentos porque el tema tiene que ver, pues a todos nos gusta la música, ¿no? Creo que la fotografía y la música van muy de la mano. Y bueno, el invitado que tenemos el día de hoy, la verdad es que pues, tiene un recorrido impresionante en la historia de la música aquí en México, captando las imágenes. Imagínense cómo era el México de aquellos años antes de los 90, cuando no venía nadie. ¿Se imaginan una Ciudad de México sin conciertos? Pues así le tocó a él esa parte, justo vivir esa brecha cuando se abrieron todos los conciertos y conoció artistas increíbles. Por eso el día de hoy invitamos aquí a Jared, el rey de los Goblins, personaje que hizo David Bowie en la película Laberinto. Y también tenemos aquí un disquito de Ziggy Stardust. ¿Por qué David Bowie? Bueno, porque nuestro invitado es uno de los culpables de esa exposición tan padrísima que estuvo de David Bowie aquí en la Ciudad de México, de cuando él estuvo, si no me equivoco, 3 días acompañándolo. Entonces, por favor, manden todas sus preguntas. Yo estoy viendo que están llegando un chorro de comentarios. Manden preguntas, porque esta vez la charla la van a hacer ustedes con nosotros. No va a haber una presentación, simplemente Fer nos va a platicar su experiencia, así que pregúntenle dudas, anécdotas, lo que ustedes quieran. Y ahora sí, después de esta breve introducción, vamos a darle la bienvenida a la nave tecnoplanetaria a nuestro invitado Fernando Aceves. Hola, Fer, ¿andas por ahí? ¿Cómo estás, Benja? Qué gustazo, ¿eh? Qué gustazo estar con ustedes, amigos de Tecnoplanet, amigos de la red. Pues, feliz. ¿Qué les puedo decir? Son tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero también tiempos de oportunidades, tiempos de hacer las cosas de una manera distinta y, bueno, de reinventar absolutamente todo. Así es, Fer. Oye, pues estamos muy contentos de que estés aquí. Sabemos de tu gran trayectoria. Por ahí muchos de nuestros seguidores, cuando se enteraron de que ibas a estar acá con nosotros, se pusieron súper felices. Porque la verdad es que, digo, quien no conozca tu trabajo, que se dé una vuelta, ahorita vamos a compartir tu Instagram. Híjole, tienes una trayectoria impresionante. Pero para empezar la plática, ¿qué te parece si nos cuentas un poco? Porque sé bien que tú, pues, eres un fotógrafo de la vieja escuela y que te tuviste que hacer un fotógrafo, una especie de híbrido, porque te tocó la transición de lo análogo a lo digital.
Para arrancar esta plática, cuéntanos cómo viviste ese proceso de lo romántico que era hacer fotografía con película y después, pues ya lo digital. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué piensas de esto? ¿Te costó trabajo? Bueno, la vieja escuela quedó atrás. La vieja escuela ya no existe. Como fotógrafo hay que renovarse o morir. Hay que darle la bienvenida a las nuevas tecnologías. Hay que evolucionar, ¿no? La visión tiene que evolucionar junto con los nuevos equipos. Y bueno, pues sí, efectivamente yo comencé siendo fotógrafo análogo. Era el estilo de trabajar en la época. Se puede decir que comencé en el año de 1991, y digo 1991 porque fue el año en el que comencé a trabajar de lleno en la fotografía, ¿no? A un nivel profesional, quiere decir tener un ingreso, ¿no? A través de la fotografía. Y bueno, fui experimentando en su momento, sobre todo con la película de diapositiva, ¿no? El proceso reversible, el proceso E6, ¿no? Que le llaman. Ajá. El cual, bueno, fue para mí la mejor escuela porque fue un formato dentro del análogo o analógico, como muchos le quieran llamar, ¿no? Que no admitía errores, o sea, era una manera de tomar fotografías que si te pasabas o te faltaba exposición, por ejemplo, la fotografía de plano ya no funcionaba, ¿no? A diferencia de, bueno, el negativo de color, el negativo de blanco y negro, que tenía cierta tolerancia, ¿no? A la hora de procesar. Uh-huh. Pero bueno, así me fui desarrollando, fui buscando la película adecuada, los ISOs adecuados, la óptica adecuada, la cámara adecuada, ¿no? Para poderme integrar a este ámbito tan complicado, ¿no? Que era la fotografía de conciertos. Te digo era porque la tecnología ha hecho que las cosas sean más fácil hoy en día, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, lo que siempre ha sido importante ha sido la manera de mirar, ¿no? La manera de que tú esperas una fotografía, la manera en que la resuelves. Yo he pensado como fotógrafo siempre que hacer, crear imágenes es exactamente como resolver un quebrado frente a un pizarrón, ¿no? Es una resolución constante de problemas y para eso pues vamos a determinar con qué herramienta lo vamos a hacer, ¿no? La logística, por supuesto, cómo nos vamos a mover. En el caso de la fotografía de la música, pues siempre sujetos a cómo un artista te dice que van a hacer las cosas, ¿no? En este caso, pues uno no pone las reglas, como a diferencia de la fotografía de estudio, uno no pone la iluminación. Y bueno, a mí me gusta que todo sea sorpresa siempre, ¿no? O sea, resolver sobre la marcha. Y bueno, trabajando para cerrar esta parte del análogo del año 91, al año 2002, en el que de un día para otro, por cuestiones de necesidad profesional, tuve que moverme a la parte digital, ¿no? Lo hice de manera radical, quiere decir, de un momento a otro dejé la cámara de rollo. Quizás no debía haberlo hecho haciendo una retrospectiva, ¿no? Quizás este cambio debió haber sido paulatino. ¿Por qué? Porque la tecnología digital en ese momento estaba muy en pañales, ¿no? No podías trabajar los formatos que se pueden trabajar hoy en día. O sea, las cámaras, por ejemplo, a principios de los 2000, pues contaban con esa posibilidad de crear una imagen en formato JPG y en formato TIFF, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Tú hacías un par de tomas fotográficas en TIFF y la cámara se te quedaba pasmada por 3-4 minutos. Eso me llegó a suceder en medio de un concierto. Entonces, wow. Bueno, la calidad de los sensores, los procesadores, tanto, ¿no? Y que, bueno, llegando a lo que hoy conocemos como fotografía digital, pues nada que ver, ¿no? En este momento puedo decir como fotógrafo que se puede prescindir completamente de la fotografía análoga. En términos prácticos, ¿no? Porque pues, es como tocar un vinil en la música, ¿no? Que tú lo puedes hacer, sí. Puedes hacer tus rollos, revelarlos, hacer todo el proceso, ¿no? Pero para mi gusto creo que ya es, a menos que quieras sentir eso como una alternativa artesanal, digamos, lo puedes hacer. Pero ya en lo práctico creo que ya no tiene mucho sentido volver al análogo. Muy bien. Oye, Fer, aquí nos pregunta, bueno, te mandan muchos saludos, vamos a empezar con algunos saluditos. Tenemos ahí saludos de Peter, de José Cano, desde Puebla te saludan. Karin también te saluda. Desde hola, Jalapa, Veracruz, Rafael Campillo. Toño Distor también nos saluda. Ana María, de acá de Chilangolandia, un saludo.
El Comité Fotográfico Mexicano también te manda un saludo, Fer. Dicen que eres un invitadazo. Y aquí hay una pregunta. Ah, también Adelita, un saludo a Adri. Ella es tu fan, Fer, porque pues es melómana. Entonces, cuando supo que estabas aquí, dijo, no me lo pierdo. Fíjate, aquí nos pregunta Adolfo Chacón que nos cuentes cómo te hiciste de tu primera cámara, Fer, antes de pasar a dar un recorrido por tu Instagram y que la gente vea, la verdad, pues los talentazos que has podido pasar por tu lente. ¿Cuál fue tu primera cámara y cómo te la compraste o qué hiciste para tenerla? A finales de los 80s tenía yo un amigo muy cercano con el que usualmente me reunía a escuchar música. Y bueno, un buen día llega y me dice, mira lo que acabo de comprar, y me mostró una cámara mecánica reflex, ¿no? Y bueno, la estuve observando, no tenía ni idea de lo que hacía la máquina, ¿no? Cómo funcionaba, etcétera, pero sentí tanta fascinación por el aparato que me interesé de manera inmediata, ¿no? Entonces fue así como comencé a hacer muchas preguntas. Mi amigo estaba tomando en ese entonces un taller en la Escuela Activa de Fotografía aquí en la Ciudad de México. Y bueno, fue así como, pues ya una vez adentro, decidí hacer un viaje a la ciudad de Nueva York, ¿no? Y le comento a mi amigo, oye, ¿sabes qué? Tengo la idea de hacerme de una cámara réflex, ¿no? Entonces ya fue así como, pues me dio las recomendaciones. Uh-huh. Mi primera cámara, pues fue una Yashica modelo FX3 Super, que a lo mejor algunos de ustedes la conocen, con un lente Soligor, un zoom. Y fue así como de manera completamente autodidacta comencé a hacer foto, ¿no? Obviamente ya con el tiempo, ya adentrándome a esto e interesándome más, pues fui tomando talleres, me fui adentrando en este fascinante mundo, ¿no? Digamos que mi formación es absolutamente autodidacta, siempre auxiliándome, mirando trabajo de otros autores, ¿no? No tan solo fotógrafos, pintores, artistas visuales en general, ¿no? O sea, ver mucho cine, ir mucho a museos, vamos, fue todo un proceso de formación, ¿no? Que hasta la fecha lo sigo llevando a cabo, ¿no? Es un constante ejercicio. Ok. Oye, Fer, cuéntanos un poquito, sé que te atrapó la fotografía, pero ¿por qué decidiste apuntar hacia ser fotógrafo, pues, del rock, ¿no? Como te conocen, o fotógrafo de conciertos. Y además, lo padre es que pues siempre has trabajado de manera independiente, por lo que sé, no has como que tenido como un sello, ¿no? O sea, se te conoce a lo mejor como que es fotografías mucho en el Auditorio Nacional, tal vez en el Foro Sol, pero no estás casado con esos lugares, tú eres independiente. ¿Y cómo es que te atrapa o decides entrar a ser fotógrafo de conciertos? Bueno, yo soy fotógrafo de conciertos porque me gusta la música. Si no me gustase la música, no estaría metido en estos mundos, ¿no? Siempre desde muy pequeño que me metía a escuchar a una banda en particular o a un cantante en particular, siempre me hacía muchas preguntas, ¿no? Esas preguntas tenían que ver con lo visual. ¿Quiénes son los músicos? ¿De dónde vienen? ¿En qué otros grupos han tocado? Me iba armando mis árboles genealógicos, ¿no? En torno a esto. Me empecé a compenetrar con los diferentes géneros y bueno, pues como mucha gente de mi edad, pues nos reuníamos a escuchar discos, a pasarla bien, ¿no? Siempre la música como el enlace vital. Entonces, pues en algún momento vi esa oportunidad muy vaga de poder llegar a estar frente a un escenario, a hacer fotografía. Y pues te hablo de finales de los 80s, año 88, 89, 90, ¿no? Cuando comienzo a incursionar con la cámara en espacios en donde se llevaban a cabo eventos, ¿no? No solamente conciertos de rock, era muy variado. Había danza, había danza contemporánea, danza clásica, algunos uh-huh. artistas pop, algunos artistas que llegaban de fuera de México, sobre todo algunos argentinos. Recuerdo haber visto a Charly García en el año 89. Y bueno, de esa manera me fui armando de un portafolios, ¿no? Yo hacía todo, tomaba, revelaba, imprimía, y poco a poco fui armándome de una carpeta que, sin saberlo, esa iba a ser la llave para poder acceder de manera profesional a esto. En ese entonces, pues todavía no surgían los promotores profesionales. Profesionales los llamo porque es la gente que supo organizar los conciertos en México
de una manera tal que se le pudo dar continuidad. No había esos intentos fallidos que muchos de nosotros sabemos, ¿no? Queen en Puebla, por ejemplo, Santana en León, Rod Stewart en Querétaro, que si bien fueron conciertos que se hicieron y todo, pero con muchísimas fallas de logística que hacían que, pues, en lugar de avanzar en este tema de los conciertos, retrocedíamos, ¿no? Entonces yo tuve esa fortuna de, justo en ese momento, ser parte de la organización verdaderamente profesional, ¿no? Que está hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, cabe mencionarlo, OCESA, ¿no? Ajá. Es mi alma mater. Muy bien. Mi alma mater, digamos que a partir de ahí comienza todo y bueno, en el camino pues fui estableciendo una red de relaciones con la industria de la música, como por ejemplo las compañías discográficas que fueron clave para poder tener acceso a cierto tipo de artistas, ¿no? Los propios artistas, promotores independientes también que comenzaron a hacer las cosas. Como parte de ese proceso, pues comencé a viajar, ¿no? En los 90 se caracterizaron en mi carrera por tener coberturas muy vastas, ¿no? Sobre todo en festivales. El festival siempre ha sido la mejor escuela para la fotografía de la música. Es un mosaico en donde puedes hacer de todo. Es llegar a un buffet en donde comes lo que en ese momento se te antoje, ¿no? Y apostándole un poco a las bandas, ¿no? Escuchar una banda y decir yo le apuesto a esto, a futuro, ¿no? Oye, qué padre, qué padre que te tocó ese proceso de que no se hacía nada, ¿no? Como dices, o se malograban los intentos por traer artistas y a ti te tocó pues ya vivir el cambio con estas empresas, mira, como mencionaste, OCESA. En realidad, la fotografía de conciertos como tal no existía en México, o sea, no había una especialidad como tal. Entonces, pues se dio esa gran oportunidad de comenzar a abrir la brecha, ¿no? Y es algo que hasta la fecha continúa, porque pues yo soy un fotógrafo que trabaja todo el tiempo sobre el escenario, ¿no? Mi tipo de gusto por foto ha cambiado, ¿no? Digamos, posteriormente incursioné en el jazz, un poco más en el pop, la música clásica, entonces fue todo diversificándose. Y bueno, sí, hubo una oportunidad, por supuesto, en cierto momento, pero la oportunidad no hace que no te garantiza nada. Uno tiene que disciplinarse y crecer para poder demostrar que uno puede continuar en cierto camino, ¿no? Porque, así es. Bueno, puede haber una entrada, pero pues al final no se logra mantener, quizás por falta de interés, ¿no? Básicamente, sí, claro, que va de la mano de la falta de disciplina, ¿no? Lograste destacar de una manera impresionante y qué bueno que te sirvió toda esa parte atrás, ¿no? De estos eventos diferentes al rock, pero que sí te dieron experiencia para cuando ya te plantaste, como dices, en los festivales, pues tener un poquito más de idea de qué era lo que querías. Y aparte, qué chido que te tocó ver nacer bandas que tal vez en aquellos años, pues no pensáramos que fueran a llegar a ser lo que son hoy en día. Oye, Fer, te voy a leer más saludos y ya vamos a pasar a que la gente vea ahorita tu Instagram para que se den cuenta pues la magnitud de artistas y de músicos que has retratado. Aquí sí, te manda, bueno, saludos Isla Cerda. A ver, ajá, dime. Sí, mira, habíamos pensado en hacer un tipo de slideshow en esta presentación, pero yo creo que es más conveniente establecer un diálogo con la gente y que se metan libremente a mis redes sociales a ver fotografía, ¿no? Ah, perfecto. De todas maneras, ahorita pasamos tantito, pero bueno, aquí te manda saludos Isla Cerda, que eres un excelente invitado, te felicita. ¿Qué más tenemos por acá? Mariana Casanova te manda saludos desde Tláhuac. Ana María Olaya, ¿qué opinas de la edición fotográfica en Lightroom y Photoshop? Bueno, es válido editar, ¿no? En mi caso, pues yo soy un fotógrafo de cámara que utiliza el RAW. Entonces, pero mi proceso de edición es muy, muy básico, ¿no? Básicamente, me gusta controlar mis temperaturas de color, ciertos contrastes, ciertos brillos, pero en realidad no me gusta manipular tanto la imagen, ¿no? Me gusta dejarla casi como la vi, ¿no? Y bueno, es válido jugar con estos procesos también, pues es parte de crear un estilo como fotógrafo. Hay gente que lo hace con resultados, pero en mi caso trato de
mostrar la imagen de una manera tal y como se vio, ¿no? Quizás un poco por las temperaturas de color que uno se encuentra en cierto tipo de show, pues sí, eso es lo que más hago a la hora de la edición, ¿no? El tratar de balancear la imagen a una temperatura que considero adecuada, que no necesariamente es la temperatura de la luz de día, ¿no? Como uno vería las cosas, no necesariamente. Ok, hay entonces pues se vale. Hay que entender que si estás fotografiando a Robert Smith, pues Robert Smith es púrpura, entonces no puedes modificar la esencia, el concepto que un artista tiene en un escenario. La iluminación siempre es por algo, sobre todo ya en esos niveles de show business, ¿no? En donde el artista tiene claro qué es lo que quiere mostrar en su iluminación, ¿no? Ok. Oye, mira, aquí tenemos un comentario padre de esta Adelita que dice: Fernando tiene el don de plasmar lo que los amantes de la música vemos al cerrar los ojos. Ájale, qué buen comentario, Adelita. Y pues sí tienes razón, Fernosa, porque tú al final pues logras captar lo que nosotros vivimos como fans, y tú estás ahí, pero tienes que estar bien concentrado. O sea, imagino que no debe de ser sencillo estar hasta adelante, o en este caso, como podemos ver en algunas de tus fotos, que estás detrás del escenario, pero estás como pues metido en tu chamba, o sea, no, o si te das chance de disfrutar del concierto. Bueno, como te decía, Benja, yo si no me gustara la música no estaría aquí, y evidentemente que a mí me gusta disfrutar los shows. Se disfrutan de otra manera, y bueno, gracias a Adelita por el comentario, pero en realidad, como decía el gran fotógrafo de música Armando Gallo, esto es de fan a fan, ¿no? Entonces, finalmente trato de convertirme en el compañero de la gente que fue al show, ¿no? O sea, trato de hacer que, como si hubiésemos ido juntos a disfrutarlo, ¿no? Okay. Y bueno, aquí hay un punto también. Tampoco es una cuestión que te pongas a bailar ahí en la zona en donde estás trabajando. Al final te conviertes en un elemento que tampoco es público. O sea, suena contradictorio, pero tampoco eres público y tampoco eres artista. Entonces estás en una especie de limbo, ¿no? Y eso te permite también darle un poco más de frialdad a las imágenes. Eso hace que quizás puedas llegar a ser más objetivo, ¿no? De lo que está viendo alguien que está con sus cinco sentidos en el escenario, que al final va a eso, ¿no? A gritar, a brincar, etcétera, ¿no? Muy bien. Obviamente hay géneros que no vas ni a brincar ni a gritar. Vas a paso. Sí. Por otro lado, trato que mi trabajo se escuche, ¿no? Hace unos años tomé un taller en el Centro de la Imagen aquí en Ciudad de México. Un famoso maestro, ¿no? Del ICP de Nueva York que me decía, me pregunta: ¿y tú qué fotografías? Y yo le digo: bueno, yo fotografío música. Y él me dice: no, estás mal en tu concepto. La fotografía la música, no se puede fotografiar. Fotografiarás músicos. Y en eso me convenció su aseveración en ese entonces, pero ya con el tiempo me fui dando cuenta que la música se puede ver, la música se puede fotografiar, ¿no? Entonces, y eso desde el momento en el que podemos ver una portada de un disco, ¿no? Yo tengo recuerdos del Dark Side of the Moon, la primera vez que lo vi, ¿no? Que yo miraba la portada y esa portada era completamente una experiencia sonora, ¿no? Entonces, ¿por qué no fotografiar la música? Evidentemente, pues requiere muchas horas de práctica, constancia de estar yendo a los lugares, y eso hace que la fotografía se te vuelva una forma de vida, ¿no? Y parte de mi entrenamiento es escuchar música. Uh-huh. Ok. Mira, por ahorita vamos ahí. Se está viendo un poquito tu Instagram. Mientras aquí tenemos más comentarios, Miguel Trujillo nos dice que eres el fotógrafo desde la barricada. Y pues sí, me imagino que no siempre tienes el acceso al escenario, a la tarima. No. Y pues tienes que tirar de donde te toque, ¿no? De donde. Ok. De donde sea. O sea, si estás trabajando con una banda, pues se va a tener ese privilegio de poder estar quizás arriba de un escenario. Pero para mí el escenario es algo
tan sagrado, por decirle de alguna manera, que si lo vas a pisar es porque vas a hacer algo ahí. O sea, no nada más por el hecho de pisar un escenario durante una presentación, porque es una especie de invasión, ¿no?, la que se hace. Entonces, pero bueno, cuando existe esa facilidad por parte de un lugar o por parte de un artista, ¿no?, pues entonces hay que aprovecharlo y entonces comenzar a mirar de una manera que cuando la gente vea el trabajo se sienta que estuvo ahí, ¿no? Muy bien. Aquí te pregunta Ana María Olaya. Un saludo, Ana María. ¿Qué lentes usas, Fer, para tu chamba de conciertos? Depende mucho la situación en la que estés, el tipo de escenario, el tiempo que tengas disponible también para hacer el trabajo, porque pues hay ocasiones en que tres canciones, que es el equivalente a unos 12 minutos, 15 minutos, ¿no?, pues necesitas trabajar de la manera más rápida posible. Entonces, siempre he encontrado el 70-200 2.8, es un zoom, como el lente básico para esto, quizás acompañado de un 24-70-28. Pero bueno, cuando trabajas en lugares pequeños, en clubes de jazz, por ejemplo, o en pequeños teatros, pues te puedes dar el lujo de trabajar con lentes fijos. A mí los lentes fijos es lo que más me gusta, ¿no? 85 milímetros, 135 milímetros, 55 milímetros, ¿no? Y bueno, en la actualidad, pues yo prefiero trabajar con sistema mirrorless, ¿no? En este caso, Sony. ¿Por qué? Porque son cuerpos ligeros, cuerpos pequeños con sensores grandes. Entonces, procesadores muy rápidos que te permiten resolver situaciones prácticamente en el momento. O sea, esto de llegar a un escenario es porque ya tienes las fotografías vistas, ya sabes lo que vas a capturar, ¿no? Entonces, muchas veces el equipo inadecuado puede hacer que veas la foto, pero que no la captures, ¿no? Muy bien, Fer. Aquí Nacho Arcos, un saludo, Nachito. Muchos saludos a Fernando y al equipo de Tecnoplanet. Gracias. Yo quisiera saber quién es la banda o artista con la que hayas disfrutado más el haber trabajado hasta el momento, Fer. Por cierto, que nos escuchamos muy bien por acá. Muchas gracias a nuestros amigos Nacho y Javi de Navitz. A ver, Fer, ¿qué tal con esa pregunta? ¿Qué tienes para decirle a nuestros amigos de Navitz sobre la banda que más hayas disfrutado? Es una pregunta muy difícil de contestar. Yo no he sido un fan de los Beatles así recalcitrante, ¿no?, como muchos de los que nos podemos encontrar, pero el haber tenido la oportunidad de trabajar para Paul McCartney la primera vez que él estuvo en México, fue algo verdaderamente especial. O sea, estaba prácticamente frente a un Beatle, todavía era un Beatle, sin cirugías, sin filtros. Linda McCartney vivía. Era un show en donde había mucho acero, un escenario muy grande con pantallas. En realidad esa era la gran producción que traía Paul, ¿no? Un escenario grande con proyecciones muy interesantes, ¿no? Y bueno, yo creo que no he tenido una emoción tan grande que recuerde. Ese concierto de McCartney sí fue especial porque por todo lo que implicaba para mí, el mismo Paul, ¿no?, más allá de los Beatles, ¿no?, su época con los Wings, pues fue algo que a mí me definió, ¿no?, en mi niñez. Entonces, poder materializar el mito fue muy interesante. El estar contratado por alguien como él y poder conversar un poco en el backstage, poderlo saludar, poder hablar con Linda, porque Linda McCartney pues era fotógrafa también, ¿no? Entonces, uh-huh. En ese entonces acababa ella de editar su libro de 60s, se llamaba El retrato de una era, ¿no? Me lo acababa de comprar ese libro, entonces pues comentábamos un poco las imágenes. O sea, era como sentirte en el seno de una familia, ¿no? Yo creo que eso se le debe mucho a Linda, el hecho de que todo ese entorno de Paul era como algo tan cálido, tan especial, ¿no? Esa confianza que te hacía sentir, ¿no? Y la oportunidad de hacer esa documentación tan, tan especial, ¿no? Y bueno, he tenido muchísimas experiencias en todos estos años, pero me están preguntando de una, pues te puedo decir que Paul McCartney. Órale, qué padre. No, pues aparte, el buen Paul, pues siempre ha sido un artistazo. Aquí, Hilda Cerda te pregunta, ¿cuáles son las dos fotos que más trabajo te ha costado capturar?
y cuál es la historia detrás de ella? Pues todas las fotos te cuestan un trabajo, ¿no? O sea, es una culminación de un proceso, ¿no? O sea, una fotografía siempre pasó por una historia, ¿no? Entonces, es demasiado difícil contestar a esa pregunta. Quizás, no sé, los Rolling Stones en el ex templo de San Lázaro, en la Ciudad de México, año de 1995, ellos rodaban un video de un tema llamado I Go Wild, del disco Voodoo Lounge. Entonces, fui asignado por la compañía de discos del grupo para documentar esa filmación, ¿no? Entonces, haber logrado una fotografía en un mismo plano, por ejemplo, en un marco tan extraño como el del ex templo de San Lázaro, que es un edificio ubicado en el barrio de la Candelaria, aquí en Ciudad de México, que tú lo ves y parece una iglesia, uh-huh, pero en realidad nunca fue iglesia, ¿no? Este es un monumento de la época de la colonia. Entonces, yo creo que ese fue un entorno rarísimo, ¿no? Fue, digamos, que es una fotografía de piedra sobre piedra, ¿no? Así vendría siendo. Es una foto muy famosa en blanco y negro, que incluso ha aparecido en libros oficiales del grupo. Fue expuesta en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México en el año 2000. Ha formado parte de los libros oficiales de los 40 y 50 años de los Rolling Stones. Entonces, pues sí, es un orgullo que una pieza hecha en México de un grupo así, pues sea parte de la historia, ¿no? Pues esa sería una fotografía. Quizás la otra, quizás la primera vez que pude estar frente al escenario de Pink Floyd, ¿no? O sea, era para mí fue como fotografiar la llegada de un ovni, ¿no? Así la nave madre. Estoy seguro que sí. Entonces, tener eso enfrente de ti era algo que me remontó a la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, ¿no? Y la gente que estuvo en ese concierto, pues me dará la razón, ¿no? Y luego caminar un poco hacia el backstage de esa producción, ¿no? El poder subir, el poder darme cuenta que ese escenario tenía dos niveles. Estaba el escenario, pues el que todo el mundo veía, donde los músicos desarrollaban, pero abajo es donde estaban todos los ingenieros, ¿no? Los ingenieros que le llaman de escenario, y monitores, todo esto. Entonces veías cómo, me llamó mucho la atención el ingeniero de sonido, que estaba de monitores, que le llaman, porque está sala, ¿no? Que es la gente que ecualiza el lugar, ¿no? Que es los que están en lo que llaman en inglés front of house, ¿no? La consola, ¿no? Pero bueno, estar uh-huh, abajo de donde los músicos estaban tocando, y ver al ingeniero con unos audífonos acostado en un sofá, literal, escuchando la música en vivo a través de sus audífonos en directo. Yo creo que ese privilegio, ¿quién diablo se lo puede dar? Es como tomarse una botella de vino que solamente existe una, ¿no? Y que a lo mejor tardó muchos años en añejarse, ¿no? Era algo similar. Entonces, si bien no escuché a través de esos audífonos, el solo hecho de mirarlo sentí que estaba yo siendo parte de eso, ¿no? Órale, qué padre anécdota esa. Hasta cuando me contaste eso de Pink Floyd, hasta se me enchinó la piel, te lo juro. Aquí te pregunta Alberto León, ¿cuál es el ISO más alto que te permites usar? Bueno, yo soy muy conservador en ese aspecto, ¿no? Nunca me voy a más allá de 1600 ISO, que para la tecnología en este momento no es nada, ¿no? Uh-huh. Trato de ser limpio en mis imágenes, trato de conservar esa nitidez, ¿no? Un contraste, me gusta trabajar contraste alto, y eso lo compenso pues con ópticas rápidas, ¿no? El trabajar con 1600 ISO pues me implica irme a los diafragmas 1.4 cuando los hay, diafragma 2, 2.8 en el caso de los zooms, ¿no? Entonces, o incluso con los telefotos, ¿no? 300 milímetros, 400 milímetros, ¿no? Entonces, pues sí, 1600, aunque he experimentado también. Justamente la primera cámara que utilicé de Sony fue la A7S, ¿sí? Hace quizás 5 años, ¿no? Tal vez 5 años, 6 años. Uh-huh. Y es una máquina que el sensor permitía
irse o permite. Es una cámara que no está descontinuada, eso es lo fantástico, ¿no? Porque Sony cambia regularmente sus modelos, pero justamente esa serie A7S no se ha modificado. Entonces, irme a no solamente a 12.800 ISOs, me pude ir a 20.000, a 40.000, a 80.000 ISOs, ¿no? Con una pérdida realmente poca, ¿no? O sea, no había demasiado o sea, eran fotos bastante decentes, son fotos muy decentes las que se pueden desarrollar con esos sensores, ¿no? Evidentemente tiene que ver la óptica, tiene que ver el tipo de iluminación con el que estás trabajando, no por el hecho de tener un ISO alto, si vas a lograr una buena fotografía, si tu escena no tiene ese mollo que uno busca, ¿no? Porque la luz es la que al final te lo va a dar todo, no un sensor. Correcto, Fer. Aquí Ana María Olaya también te manda un saludo y te pregunta, ¿qué es lo más difícil de este tipo de fotografía? Saludos y gusto escucharte. También debe ser una pregunta igual de difícil, pero Fer, pues de todas las complicaciones, ¿cuál consideras que es la que dices, no, esto es lo más complicado de ser fotógrafo de conciertos y del rock and roll? La fotografía de conciertos era difícil en el periodo análogo. Ahí sí, técnicamente era muy complicada, porque tenías una película con un ISO limitado, las ópticas no eran las ópticas de hoy en día, entonces ahí sí era verdaderamente difícil resolverlo, ¿no? Es muy fácil hacer fotografía de conciertos hoy en día, pero muy fácil. O sea, tú vas, te compras tu cámara. Te compras tus lentes, te relacionas con la persona que te deja entrar a un concierto, tú vas, apuntas, disparas y tienes la foto. Bueno, al menos es lo que piensa mucha gente, ¿no? Pero en realidad no es. O sea, el fotógrafo debe de determinar en qué momento dispara. Y eso es lo que hace una buena fotografía, ¿no? Correcto. Y eso Aquí sí también requiere. tenemos Bueno, ok, adelante. No, no, no. Dinos, 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 perdón. Está muy bien, sí. Sí, o sea, a lo que voy es que, pues, determinar en qué momento haces la fotografía, pues te lo va dando todo este tiempo de estar trabajando, de estar de escenario en escenario. Y lo Muy más bien. Aquí también, difícil. Scarlett. Te decía, No, 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 lo más. perdón. Es que... Ok, lo más difícil son los lugares pequeños, los lugares en donde la iluminación es prácticamente inexistente, es ahí en donde tú te vas a formar como fotógrafo, ¿no? Los escenarios grandes son muy similares a los estudios de televisión, ¿no? Es un sistema de iluminación ya sofisticado que en realidad no te da problemas en lo técnico, ¿no? Entonces yo recomendaría que la gente entrenara en los lugares en donde verdaderamente no hay luz. A mí me gusta mucho un club de jazz que está en la colonia Portales, al sur de la Ciudad de México, que se llama el Pizza Jazz Café, ¿no? Es un lugar que para empezar no va ningún fotógrafo. O sea, son lugares que no les interesan a los fotógrafos, aun siendo emergentes. Pero a mí me interesan porque te muestran situaciones verdaderamente complicadas y bueno, también músicos que valen la pena, ¿no? A mí me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el jazz que se hace en México, la escena emergente del jazz, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quizás me ha mantenido todavía fotografiando los escenarios, ¿no? Porque si solamente fuese el mainstream, creo que lo había dejado ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que fue una buena idea combinar el mainstream con los escenarios pequeños. Ahora sí, perdón, Ben. No, 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 es que como de repente hay retraso, no te quiero interrumpir, ¿eh? Una disculpa, Fer. No, no te preocupes. Ok. Aquí te dice también, por ejemplo, no, Gustavo GB te dice máster de másters de los másters y olé. Te mando un Ah. saludo, Gustavo. Verónica Farías dice que qué buena plática, muchos saludos y que un buen fin de semana. Buen fin, Vero. Gracias por vernos. Aquí, Ana María también te dice que tus fotos son maravillosas. Y es que la verdad, sí. Ya una vez que te metes a su Instagram y empiezas a ver. Híjole, me das mucha envidia, Fer de la Buena, porque hay muchas bandas ahí de mis favoritas que has estado bien cerquita. A ver, aquí Toño Distor tiene una pregunta. En un concierto con poca iluminación, aparte de abrir el diafragma y subir el ISO, ¿qué consejos darías para obtener mejores fotografías? Estarte moviendo todo el tiempo.
Eso sería, digo, si ya hay óptica, si ya hay cámara, si ya estás en un, ya estás, digamos, resignado a la luz que tienes, pues yo aconsejo moverse, ¿no? Tienes que estarte moviendo y bueno, el Zoom te hace menos, el Zoom te vuelve muy perezoso en un lugar pequeño, además que con los diafragmas que tienes, tienes menos posibilidades de lograr cosas, ¿no? Y bueno, adicionalmente, pues un diafragma muy abierto no solamente lo considero para resolver una situación de iluminación, sino también lo considero para desarrollar la fotografía basada en el bokeh, ¿no? O sea, digamos, el enfoque selectivo, ¿no? De un punto que te va a generar un efecto que estés buscando. Aquí lo importante, esto se los comento, es que la fotografía se debe de ver antes de tomarla, ¿no? No tomarla y a ver qué te sale. Yo creo que uno debe de ir con algo en mente. Hace muchos años, justamente durante una salida, me gusta mucho la calle también, ¿no? Entonces me fui a tirar un rollo de diapositiva, todavía en mi periodo análogo, me fui al centro de la Ciudad de México y regresé con un montón de fotos, ¿no? Y justo el amigo que en ese entonces me imprimía, que era un fotógrafo consumado de calle, un reportero gráfico, vio mis fotos y me dijo, oye, pero si sales a la calle, debes de tener claro a qué vas a la calle. O sea, no debes de salir a la calle a ver qué ves, no, tienes que ir a buscar algo específico, ¿no? Evidentemente que todo es sorpresa, ¿no? Pero algo que vaya dentro de una temática que tú ya estabas buscando. Y de esa manera no va a ser decepcionante salir a hacer fotos, porque bueno, uno luego puede salir y no encontrar nada. Pues no puedes encontrar nada porque no vas buscando nada. Muy bien, buen tip. Oye, y aquí hay otra pregunta que tiene poquito que ver con la anterior, y es de Olga María. ¿Cómo poder controlar las imágenes con los diferentes cambios de iluminación? Sabemos que en conciertos como los de Pink Floyd, por ejemplo, vi que tienes ahí fotos de Radiohead, ellos siempre traen mucho visual, mucha luz que está todo el tiempo parpadeando. ¿Cómo le haces pues, para poder sortear esos obstáculos para que salgan bien las fotos? Bueno, si tú como fotógrafo de conciertos llegas a un escenario intentando dominar, entre comillas, la iluminación, pues nunca vas a hacer, no lo vas a lograr, porque eso no es posible. O sea, aquí en realidad es resolver la situación en ese momento, lo imagen con lo que en ese momento tienes, ¿no? Yo creo que, pues, lo más complicado que he tenido, sí, bueno, sí, hubo un concierto especialmente complicado que lo recuerdo hasta la fecha que fue hace unos años en la maravillosa, fantástica Cumbre Tajín, ¿no? En la zona de Papantla, Veracruz, en donde pues fue a tocar Tool, ¿no? Una conocidísima banda de metal, o tendrá su nombre genérico, Es cada quien. como rock progresivo espiritual es, ¿no? El nombre que quiera, ¿no? Prog metal o etcétera, etcétera. Pero bueno, es una banda de culto. Y bueno, de repente llegar frente a ese escenario y darte cuenta que lo único que se estaba manejando como iluminación, no había seguidores, los seguidores son esos grandes reflectores que están frente al escenario, normalmente a una distancia considerable. No había nada de eso, toda la iluminación se basó en los estrobos, unos estrobos que llegaban de la parte de atrás, eran unos contraluces verdaderamente agresivos, ¿no? Era algo que definitivamente tenía que ver, lo que hablábamos, tenía que ver con el concepto de la música, o sea, los señores habían trabajado en ese concepto seguramente por mucho tiempo, entonces, pues, que nos caiga el 20 a los fotógrafos que una banda muchas veces no hace de luz para un fotógrafo, lo hacen para la propia música, para ellos. Entonces, se trata de resolver, ¿no? Yo creo que eso fue una lección importante para mí, ¿no? De cómo lidiar con ese tipo de luz. Y básicamente es esperar, ¿no? Saber esperar, pero los tiempos de espera son cortísimos, ¿no? Son fracciones de segundo. Muy bien. Sí, pues tienes razón. De repente es un instante el que tiene que estar uno bien concentrado para poder tener la foto. Creo que varias de las que tú tienes ahí en tu galería son justo eso, ¿no? Es el momento correcto, en el lugar correcto y esperar con esa paciencia
que deben de tener los fotógrafos de concierto, a que la luz dé de una manera muy chida para que la foto sea impactante. Ya sabemos que una de tus... Dinos. Incluso la fotografía del retrato, fuera del escenario, un retrato fuera de escenario, también tiene un momento, tiene un timing. Hay un momento uh-huh. para hacerla, ¿no? Y es el momento en donde uno intuye, uno debe de intuir que algo va a suceder y generalmente sucede. Y el saber esperar, el saber tener paciencia, creo que puede redituarte una fotografía que puede llegar a ser clásica, ¿no? Incluso puede llegar a ser una fotografía emblema de un artista, ¿no? Y bueno, pero finalmente eso es producto del saber esperar, ¿no? Y tener un dominio de la conocimiento de la técnica de cómo vas a resolver esa imagen, ¿no? La parte de la herramienta importante, ¿no? Hacerte rodear de equipo adecuado para tu escena. Es tener diferentes ojos disponibles uh-huh. para resolver alguna situación, ¿no? Muy bien. Hace rato nos decías que una de tus experiencias más enriquecedoras en tu carrera fue el poder estar con Paul McCartney y con Linda McCartney cuando todavía vivía. Pero aquí te pregunta Roberto Mares, ¿qué artista te ha gustado más fotografiar aparte de Paul? Y también, ¿qué artista o show ha sido el más difícil técnicamente? De todos los que nos hacen, bueno, que tenemos ahí en tu galería de Instagram, Fer, aparte de Paul, ¿con quién dijiste, híjole, esto sí fue un deleite trabajar con él? Bueno, David Bowie definitivamente, pero no solamente por ser David Bowie. Estaba yo ante un individuo que sabía perfectamente cómo mostrarse ante una cámara. Estaba yo ante un personaje que ha sido fotografiado, que fue fotografiado por los más grandes, ¿no? Por el nombre que quieras, ¿no? Uh-huh. Desde un Kurt Vine hasta un Mark Seliger, o quizás hay otro foto, un Nick Rock, por ejemplo, un Richard Avedon, incluso. Entonces, tener enfrente a un personaje que ha posado para los lentes sagrados de la historia, pues para mí fue algo que no lo podía creer, y pues no podía dejarme vencer ni por el miedo ni por la emoción. O sea, había que tener una actitud fría. Y bueno, esta sesión fue muy importante porque para mí fue un maestro en el tema del retrato. Yo creo que mi manera de acercarme al retrato fuera del escenario, pues sin duda me lo dio David Bowie sin decirme una sola palabra. O sea, él su manera de posar me estaba enseñando cómo debía yo de aproximarme, ¿no? Eso, por esa razón fue importante David Bowie, más allá del personaje, ¿no? Y bueno, conciertos difíciles, pues ya hablé de este concierto de The Tool en Cumbre Tajín. Hay ciertas cosas también que me he encontrado en el camino, como Madre Deus, es un ensamble, ¿no? De guitarras con una voz femenina, Teresa Salgueiro. Es un grupo que no existe más, que originario de Portugal, que en una ocasión uh-huh. Tuve la oportunidad de fotografiarlos en el Palacio de las Bellas Artes aquí en Ciudad de México. Y bueno, el ver el proceso creativo de su iluminador también fue una cosa de otro mundo. ¿Por qué? Porque el tipo estaba trabajando la iluminación más baja posible, pero estaba perfectamente delimitado. O sea, estaba haciendo todo un... Continúa, Fer. Sí. Estaba haciendo todo un escaneo de la escena a través de sus luces, ¿no? Entonces, justo él se me queda viendo y me dice, olvídalo, yo no estoy trabajando para un fotógrafo, yo estoy trabajando sobre mi concepto, ¿no? Y pues me quedó clarísimo. Y bueno, ahí está David Bowie. ¿Podrías enfocar esa fotografía, Benja, la de David Bowie al centro? Claro que sí. Okay. Esta fotografía la hice en la zona arqueológica de Teotihuacán, era una especie de túnel allí. La única fuente de iluminación es ese copal que él sostiene en la mano. Entonces, esa es solamente la iluminación de la vela, ¿no? Esta fotografía me encanta por eso, ¿no? Porque fue mi única fuente de iluminación.
que se logró con un lente de 50 milímetros F1, ¿no? Y con una película ISO 50, una Fujicron Velvia. O sea, uno pensaría, no, pues es película ISO 1600, la forzase a 3200, a 6400, nada de eso. Era una película de muy baja velocidad con una óptica extremadamente rápida, ¿no? Entonces, pues ahí está el resultado, ¿no? Y es un retrato de David que personalmente me gusta muchísimo y que no es tan conocido como todo lo que se ha mostrado de él anteriormente. Muchas gracias. No, al contrario. Aquí, igual Vero te voy a decir que es admirable, que admira tu trabajo. También John de la Rosa, un saludo, mi queridísimo Caimán, que qué buena conversación. Aquí Juan Jaramillo te pregunta, Fer, si te gusta usar el fisheye o el ojo de pescado en tus fotos. Me gusta usarlo, aunque soy muy cuidadoso, ¿no? No lo uso lo que quisiera usarlo, ¿no? Porque pues de repente tienes tienes varias opciones y al final determinas trabajar con lo que más te conviene en ese momento, pero el fisheye me gusta mucho para poderme acercar y mostrar un entorno completo. Es un lente muy efectivo, complicado por la perspectiva, pero me gusta mucho jugar con esa perspectiva, ¿no? Donde incluso puedes lograr imágenes prácticamente completamente lineales, ¿no? Con una ligera curvatura arriba y abajo, pero también lo puedes inclinar, puedes jugar y me encanta, ¿no? No lo uso lo que quisiera, pero sí me gusta el lente como tal, no para retrato, definitivamente. Hace unos años tuve una experiencia con Molotov, una banda mexicana de rock muy sobresaliente, por cierto. Cuando ellos estaban grabando su segundo álbum, que fue Apocalypse, lo estaban grabando en la ciudad de Los Ángeles bajo la producción de Mario Caldato Jr., un conocido productor que trabajó con los Beastie Boys. Yo creo que esa fue la razón por la que el grupo escogió a ese productor, pero bueno, eso es otra historia. En ese entonces yo tenía asignados varios días para trabajar con el grupo y cuando nos reunimos en el hotel en donde ellos estaban quedando en Los Ángeles, pues de repente me dice Mickey Huidobro, oye, no queremos trabajar con ningún lente más que el ojo. Yo dije, entonces, sí, o sea, todo lo que hagamos va a tener que ser con ese lente. Y fue una experiencia fantástica porque esa de la zona, fuimos a este Parque Nacional Joshua Tree. Entonces, sí, justamente estuve desarrollando el retrato con ese lente. Incluso en los mismos escenarios, posteriormente hice una gira con ellos, el Watcha Tour, que era una gira de bandas de rock en español por todos los Estados Unidos. Y recuerdo que también decidí trabajar con este lente en los escenarios, ¿no? Y es la única vez en mi carrera que he utilizado este lente de manera exclusiva. Me gustaría volverlo a hacer, pero bueno, tendría que haber algo que me permitiera, ¿no? Desarrollar. Uh-huh. Oye, qué buenas anécdotas nos estás compartiendo. Aquí te pregunta Julián Jaramillo. Esta es una pregunta, que de hecho me la ganaste, Julián, pero la vamos a decir en tu nombre. ¿Has tenido problemas con los managers de y de qué banda te gustaría fotografar que aún no la tengas? ¿Sí te has aventado broncas ahí con los managers, Fer? No, en realidad no. Mira, el manager, hablando de una banda sólida, ya una banda de prestigio, pues finalmente el manager es parte del equipo de trabajo del grupo, ¿no? Entonces, siempre el trato con el manager va a ser el reflejo de lo que pudiera ser el trato directo con el artista, ¿no? Entonces, finalmente, pues a mí me cae el 20 que lo que un manager te dice es porque el artista así lo quiere, ¿no? Eso con una banda sólida, yo usualmente muchas veces en bandas emergentes, pues finalmente el manager puede llegar a tener la idea que los músicos son sus empleados, ¿no? No siempre, pero en algunas ocasiones. Entonces es ahí donde pudiera haber cierto conflicto, pero no, por lo general siempre mi relación con ellos ha sido muy cordial. Incluso tengo muchos amigos que son managers, ¿no? Oye, y aquí, por ejemplo, estamos viendo que hasta Mecano fotografiaste. ¿Qué banda no has fotografiado, Fer, que digas, esos me los quiero echar a mi biblioteca de imágenes? Pues a mí me gustaría fotografiar a Queen, me gustaría fotografiar a Miles Davis,
me gustaría fotografiar a mucha gente que ya se murió, ¿no? O sea, Uf, en realidad sí. eso es lo que me quitaría el sueño, pero pues no es posible, así que mejor duermo tranquilo. Ya pasó ese tiempo en el que me obsesionaba fotografiar a alguien en particular. Ok, ve, ya. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Chucho Paz dice: saludos a toda la banda, saludos, Chucho, en especial al Máster Acebes. ¿Cómo no? Aquí ya está tu saludo. ¿Qué Aquí onda, chico? Scarlett Hernández te pregunta: ¿cómo lidias con el enfoque con aperturas tan grandes? Pues bueno, hay dos opciones, digo, cuando a mí me gusta mucho apoyarme de lo que llaman el peak focus, porque en ciertas situaciones es prácticamente imposible lograr un enfoque automático con una apertura tan grande. Entonces el peak focus quiere decir cuando tú enfocas, tienes una especie se crean unas líneas, ¿no? En todo tu sujeto, en donde cuando la línea está más brillante, es quiere decir que ya estás en foco. Me gusta mucho auxiliarme por ese lado, ¿no? Y bueno, cuando el sujeto está en movimiento, que no hay manera de asegurar la toma mediante el foco manual, pues sí, tengo que irme un poquito a ISOs más altos. Y bueno, existen grandes procesadores hoy en día, ¿no? Podemos hablar de una Alpha 9 II, ¿no? Que prácticamente tiene un enfoque que no se lo he visto a ninguna otra cámara, un enfoque instantáneo y que prácticamente no te lo va a soltar. Es como llegar y enganchar a un sujeto, ¿no? Esto te hablo de la parte técnica, ¿no? Correcto. Claudia Balcázar te pregunta, Fer, ¿tienes fotos detrás del escenario? Porque lo que comentaste del concierto, por lo que comentas del concierto de Pink Floyd, sí, o sea, aparte pues, de que obviamente sabemos que tienes que estar ahí con los talentos, también te avientas fotos de todo el backstage, de los técnicos, del cableado. Pues bueno, lo que sucede antes de la fiesta, pues es importante también, ¿no? Porque yo soy un fotógrafo que soy un documentalista, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo es mostrar una historia, ¿no? No, la fotografía de conciertos no es un tipo cantando arriba de un escenario o un guitarrista o un baterista, ¿no? Sino que aquí se trata de trabajar una historia, trabajar a la gente, sobre la gente que arma el asunto, ¿no? Todo lo que es, pues, ingenieros, no siempre es posible definitivamente, porque pues, existen muchas bandas que manejan infinidad de restricciones. Entonces, pues el caminar sobre un escenario, pues no es cualquier cosa. O sea, y bueno, hay que tomar en cuenta algo. Todo esto que yo les estoy platicando es de antes de la nueva normalidad, ¿no? Está muy fuerte decir eso. A partir de ahora, todos los procesos que hemos conocido van a cambiar, eso hay que decirlo. Y no solamente en la fotografía, principalmente en este tipo de fotografías, ¿no? Las reglas, por lógica, van a ser otras. O sea, el tema de la distancia social. Es determinante, no va a ser, ya es determinante. O sea, uno ha estado acostumbrado a trabajar frente a un escenario hombro con hombro con otros 20 o 30 fotógrafos, ¿no? Entonces, porque yo no soy único, eso lo aclaro, digamos, yo fui el principio de esto, ¿no? Pero en el Inter han surgido muchos grandes talentos dentro de la fotografía mexicana de conciertos, ¿no? No te puedo dar dos o tres nombres porque me sentiría mal con los otros, ¿no? Pero bueno, todos ellos saben que trabajar hombro con hombro quizás ya no va a ser posible, quizás, ¿no? O sea, no sabemos bien hacia dónde va todo este asunto. Entonces creo que debemos de irnos reinventando, ir pensando alternativas, y bueno, finalmente, pues las normas las van a dictar quienes hacen esto, ¿no? Y bueno, no va a haber más que acoplarse y dentro de ese acoplamiento definitivamente que van a seguir existiendo posibilidades de hacer grandes fotografías, ¿no? O sea, la fotografía no se acaba, los conciertos definitivamente no se van a acabar, No, pero no, no.
la manera de registrarlos, en el caso, yo te hablo desde mi, desde mi persona, creo que sí van a cambiar, ¿no? Y bueno, yo he fotografiado desde hace mucho tiempo y voy a seguir fotografiando hasta que se pueda seguir fotografiando. Eso me queda, me ha quedado muy claro, porque yo considero que cuando dejas de hacer fotografía, dejas de ser fotógrafo. Yo no puedo, me cuesta mucho trabajo llamarle fotógrafo a alguien que dejó de hacerlo, ¿no? Quizás se puede decir exfotógrafo, y sí, quizás con una gran obra, por supuesto, pero eres fotógrafo mientras sigues haciéndolo. Muy bien, Fer, sí, tienes razón, todo va a cambiar. Esperemos que, pues, que no sea tan radical ese cambio, porque festivales, ¿no?, como los que se hacen aquí en la ciudad, los más famosos, Vive Latino, Corona, Pal Norte, pues su sello era que todos podíamos estar bien apretados, ¿no? Y pues también inclusive la gente de atrás. Ese es el sello de cualquier festival. Digo, he tenido la ocasión de estar en festivales como Glastonbury en Inglaterra, estuve en Woodstock en el 25 aniversario, en el Fogerty's en Nueva York, Lollapalooza cuando el festival era importante, por ejemplo, en los 90s, ¿no? WOMAD, yo creo que para mí la verdadera esencia de la música del rock está en los festivales, ¿no? Fotografiar un solo concierto con un límite de tiempo siempre es como cuando te presentan un banquete y te dan chance nada más de probarlo con una ya, entonces no pasó nada. O sea, yo creo que el festival es el mayor reto y es la mejor forma para que un fotógrafo se desarrolle, ¿no? Así es, Fer. Aquí te pregunta Carlos Contreras, si eres fotógrafo independiente, ¿cómo obtienes las acreditaciones para el área de prensa? Te contratan obviamente las empresas también, pero qué manera, a ver, cuéntanos, Fer. Sí, entendí. En este caso, yo creo que el ser independiente te da más movilidad, te abre la perspectiva completamente, ¿no? Entonces, pues, además de ser fotógrafo, pues es necesario crearse estrategias, ¿no? El tema de las relaciones públicas, por ejemplo, en la industria en donde tú te quieras desarrollar es fundamental, ¿no? Entonces, a raíz de trabajar las relaciones públicas, pues es conforme te vas a ir abriendo camino, ¿no? Fundamentalmente es eso, ¿no? O sea, pero bueno, cada fotógrafo decide la manera de tener ese approach, ¿no? Y muchas veces cuando tú estás acreditado por parte de un medio, cuando tú estás trabajando para un diario, para una revista, para un blog, pues prácticamente pues vas a donde te mandan, ¿no? Y como independiente tienes esa cierta libertad de poder ser selectivo en lo que vas a ir a fotografiar, ¿no? Y evidentemente, bueno, cuando hay alguna propuesta de trabajo, pues la haces, ¿no? Y al final todos los trabajos son iguales, pero sí, es bastante, te da mucha paz mental poder tener la posibilidad de escoger lo que vas a fotografiar, ¿no? Es como ir al buffet y escoges lo que te comes, no lo que te den. Perfecto, Fer. Oye, aquí hay una pregunta padre. Bueno, todas son padres. Muchas gracias a todos los tecnoplanetarios. Así les decimos, Fer, a la gente que se conecta para disfrutar, pues, talentos como tú aquí en esas transmisiones de cuarentena, ¿no? Por la situación. Y Rafael Campillo Rodríguez te pregunta, o más bien es como una especie de comentario. Creo que para lograr buenas fotos de un grupo, se debe ser melómano y conocer bien su música y la estructura de las canciones para saber cuándo disparar. ¿Qué opinas, Fer, de esto? Pues sí, ya lo habíamos comentado, digo, debes de saber que Robert Smith es púrpura y así se le fotografía, ¿no? Debes de saber que cómo son los escenarios de los Chemical Brothers, por ejemplo, ¿no? Daft Punk en la música electrónica, si no eres melómano, pues entonces sí es recomendable tener una información previa de lo que vas a ir a fotografiar, ¿no? A mí me gusta mucho el factor sorpresa, ¿no? Me gusta mucho no saber qué es lo que va a suceder, pero en muchas ocasiones, cuando hay restricciones sobre todo, me gusta mucho la comunicación con colegas de otras latitudes, ¿no?
Si el artista ya pasó por Europa, bueno, pues contactaré a algún colega en España, en Inglaterra, o en Sudamérica, o en los Estados Unidos. Entonces, me gustan mucho esas breves pláticas. Oye, ¿cómo estuvo? ¿Desde dónde fue? Entonces, ya sabes a lo que vas, ya no llegas a una cita a ciegas, ¿no? Que bueno, las citas a ciegas a mí me fascinan, pero también son muy riesgosas, ¿no? Entonces es preferible pues ver a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Correcto, Fer. Aquí Javier Cross, un saludo, Javi. Dice, ¿hay alguna foto que al momento de sacarla hayas pensado que no tendría el valor y que al final sí lo tuvo? Pues eso solamente el tiempo o no sé cuál sea el factor, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que el peor juez es uno mismo, ¿no? Sobre el trabajo propio. O sea, yo creo que esos son factores, ¿no? Hay un retrato por ahí que muchos de ustedes lo conocerán, de Gustavo Cerati preparándose un té, ¿no? Entonces, es un retrato que en su momento, sí, estaba yo en un momento muy íntimo de él, en un momento muy personal, pero pues a mí en ningún momento me pasó por la cabeza a que esa fotografía fuese a ser tan famosa, ¿no? Incluso hace unos días estuve en conversación con el propio productor de Gustavo Cerati, Soda Stereo, ¿no? En donde comentábamos de esa foto y me decía, es que ¿cómo la hiciste? Le dije, la verdad no lo sé. Es esta que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Exactamente. Pero fíjate cómo la platiqué y de inmediato supiste qué fotografía era, ¿no? Sí, bueno, es que te digo, también soy como tú, me gusta mucho la música, entonces más o menos digo, no soy una enciclopedia como tú, pero la verdad es que sí, desde que supe que estarías por acá con el equipo de Tecnoplanet, fue muy grande la emoción, y te comento que a la gente que se le platiqué muy cercana a mí, se volvieron locos porque pues todos, ¿quién no conoce a Cerati? No, o sea, es un idolazo y pues sabemos lo que sucedió. Y aquí dices que casi 20 años de esa foto y pues sigue siendo una fotografía impactante. Además en blanco y negro que también tiene su cosa especial. Aquí te pregunta también Jorge Ojuela. A ver, dime, Fer. Decía Fernando Toussaint, ¿no? Uno de mis maestros, porque mis maestros no necesariamente son fotógrafos, ¿no? Fernando, pues, un gran productor, gran baterista, ¿no? Gran músico en general, gran persona. Él siempre me decía, es que el blanco y negro solamente lo debes de tomar cuando la situación es verdaderamente poderosa. Pero bueno, también cómo saberlo. ¿Qué te preguntaban? Sí. Perdón, discúlpame. No te preocupes, Fer. Por el retraso luego te interrumpo. No es mala onda ni nada, una disculpa. Dice Jorge Ojuela que si tu trabajo también es para revistas, prensa, etcétera. Pues sí, el trabajo va dirigido a muchos lugares, ¿no? Pero bueno, hace tiempo que me ha dado por enfocar mi trabajo más a una cuestión personal, ¿no? Que el trabajo sea algo de autor, ¿no? Es que sea, que no sea una fotografía de Madonna, sino sea una fotografía de Fernando Aceves. Yo creo que eso es muy importante, que el fotógrafo llegue a eso, ¿no? Que no piense el fotógrafo que por fotografiar a alguien muy famoso ya en automático es una gran foto, ¿no? No. Yo creo que más bien es tratar de buscar ese momento en el que le puedes ya dar tu estilo a la fotografía, ¿no? Que tú la veas y sepas de quién es la fotografía. Entonces, pues ya digo, hace muchos años que tuve colaboraciones. Eventualmente las llego a tener, pero pues ya hace mucho tiempo que colaboré de manera sistemática con, en este caso, con revistas, ¿no? Con los diarios me gusta colaborar de repente, por ejemplo, La Jornada es un periódico donde amablemente me publican de manera regular, por ejemplo, ¿no? Qué chido. Sobre todo cuando la fotografía ya deja de ser noticia. En los medios se tiene esa idea, ¿no? De que tú haces una foto y si no la utilizaste ya en ese momento, la fotografía se muere. Es lo que yo creo que la fotografía, sí, efectivamente se puede morir a nivel informativo, pero renace, ¿no? Y renace convertida en una fotografía de autor. Yo creo que es ahí, por ahí, por donde debe de ir esta. Muy bien, Fer. Que está padre esos consejos que das, ¿no? De
pues no porque sea el gran artista, pues ya va a ser la buena foto, ¿no? O sea, tiene que haber algo detrás, tiene que haber escuela y técnica. Uno como fotógrafo, y sobre todo como fotógrafo emergente, no debe de entrar al pit con la idea de que porque va a fotografiar a una banda famosa, en automático ya es una buena fotografía. O sea, hay más elementos, ¿no? Para lograr eso. Y bueno, también si estás en un escenario con una cámara nada más para ver el concierto de cerca, pues tampoco creo que es la... No va por ahí tampoco. Pero bueno, yo creo que al final cada cabeza es un mundo y pues tiene un completo respeto para cada quien. Muy bien. Ernesto Islas te pregunta, ¿quiénes son tus más grandes inspiraciones fotográficas? Un saludo a Ernesto, que también siempre es tecnofan. Pues dentro de la fotografía de la música me gusta mucho Jim Marshall, a quien yo considero el más grande de los fotógrafos de música de la historia. Como fotógrafo en vivo, me gusta mucho el trabajo de Ross Halfin, es un fotógrafo inglés que se ha enfocado mucho a las bandas de metal. Me gusta mucho Baron Wallman, el primer fotógrafo en jefe de la revista Rolling Stone a finales de los 60s. Anton Corbijn, por supuesto, que es un connotado artista, ¿no? Fotógrafo, videoasta, director, ¿no? Muy conocido por su trabajo con YouTube, por ejemplo, con Depeche Mode, con muchísima más gente, ¿no? Me gusta mucho el trabajo que desarrolló Mick Rock, por ejemplo, sobre todo con David Bowie, con artistas del glam, ¿no? Como Queen, por ejemplo, con Syd Barrett en la parte psicodélica. Me gusta Jill Fulmanowski, que es una fotógrafa inglesa, fotógrafo oficial de Pink Floyd del 73 al 79, nada más. Wow. Oasis, The Police, o sea, vamos, dentro de la fotografía del rock hay grandes nombres que fueron capaces de eternizar a las estrellas del rock. Y bueno, en otros géneros me gusta mucho el trabajo de Joseph Kudelka, por ejemplo. Me encantan sus paisajes, me encanta su trabajo en el teatro, que es de su trabajo, más antiguo, o más, ¿cómo se le llama? Bueno, su primera parte del trabajo como fotógrafo. Sebastián Salgado, evidentemente, es uno de las grandes leyendas, ¿no? La fotografía, la foto clásica, Henri Cartier-Bresson. Me gusta mucho Robert Capa en la fotografía de guerra, James Snatchway en la fotografía de guerra contemporánea, muchísimos nombres, ¿no? Y al final, pues a mí me gusta mirar trabajo de todos ellos, no con una intención de copiar, sino más bien de inspirar, ¿no? Yo creo que debemos de recurrir al trabajo de otros fotógrafos para poder inspirarnos y crear nuestra propia manera de hacerlo, ¿no? Así es, Fer. Qué buena lista nos diste de nombres ahí para que la gente se los cheque, los busque y vea el trabajo. Porque si pues a Fer le inspiran y le gustan, seguramente también son grandes fotógrafos como tú. Aquí te dice Luis Morales, saludos a este gran fotógrafo. ¿Qué consejos tienes a la hora de usar un flash en escenarios grandes? En el caso de que lo uses, Fer, porque no nos has platicado si utilizas también flash. No, el fotógrafo no debe de usar flash en un concierto. He visto gente que lo usa. Que lo hacen de una manera que tiene un objeto usarlo, ¿no? Pero no es la norma, no es la norma utilizar iluminación intrusa, ¿no? A la que ya tenemos en un escenario. Además que no está permitido tampoco usarlo. Muy bien. Aquí Julián Jaramillo te pregunta, Fer, hoy en día entonces prefieres la cámara sin espejo. Como bien nos decías, Fer, al principio de la charla, tú usas mirrorless y pues por cuestiones de peso y porque aparte están súper chidas las de Sony, ¿no? Pues sí, es una cuestión de peso, o sea, tener un cuerpo pequeño con un sensor grande, ¿no? Con un procesador que pues prácticamente ya no pide nada a las reflex. De hecho, considero que las cámaras reflex ya están en un proceso de llegar a desaparecer en unos años. Yo creo que finalmente el futuro ya está acá y son las cámaras sin espejo. Muy bien. Aquí te pregunta... Bueno, perdón. Antes, no existía la óptica necesaria, ¿no? Pero pues hoy en día ya no hay pretextos porque tenemos lentes fijos
desde un 24 1.4 a un 135 1.8 hasta lo que llaman la divina providencia, ¿no? La divina providencia, es la Santísima Trinidad, ¿no? En el caso de Sony, 16-35-28, 24-70-28 y 70-200-28. Ok, esos son los tres objetivos de... Pues son objetivos 2.8 que son bastante rápidos para hacer zoom y caben en una maleta junto a un pequeño cuerpo. Y bueno, aquí se trata de... Bueno, pregúntenle al maestro Pedro Meyer, una de las vacas sagradas de la fotografía mexicana y mundial también. Hace poco mostró en sus redes sociales una radiografía de su espalda, ¿no? Y verdaderamente pues es una carretera de curvas, ¿no? O sea, dice, este es el resultado de tantos años de estar cargando equipo, ¿no? Entonces sí. yo creo que el sistema mirrorless puede ahorrar muchos problemas para el futuro de las espaldas de los fotógrafos. Sí, ya lo creo, ¿eh? Porque sí. También fíjate que ya cada vez son más ligeras las cámaras, los tripiés, las mochilas, ¿no? Entonces ya están pesando más en nuestras espaldas. Aquí te pregunta... Todo va hacia la miniaturización de los equipos, ¿no? Sí, totalmente. Yo no consideraría que entrara en una maleta. Sí, puede entrar un celular, pero es fotografía a la que yo considero emergente, ¿no? Es algo de emergencia para mí el celular, para mí. Bien. Esta Vero Farías te pregunta, ¿qué formas hay ahorita disponibles para conseguir tu libro en internet, en alguna página? Tengo varios libros publicados, que es Vive Latino 2006-2007. Fue un interesantísimo ensayo que consistió en montar un estudio fotográfico. Montamos una carpa detrás del escenario principal del Vive Latino. Entonces, cada una de las bandas terminando de tocar, lo primero que hacían, porque después van a una conferencia de prensa quienes sepan más o menos la logística del Vive Latino, ¿no? O sea, todos se los llevan a dar su conferencia de prensa. Pero bueno, en este caso, fue un proyecto que desarrollé con mi amigo Jordi Puig, director del festival, ¿no? O sea, quedamos, ok, vamos a montar una carpa y todos los grupos van a llegar a ese lugar y los vas a fotografiar, Fernando, me dijo, todavía con la energía del escenario, ¿no? Entonces, son las fotografías de estudio más cercanas a la fotografía en directo, en vivo, ¿no? Y ese fue el libro Vive Latino 2007. Es un libro que no se consigue más en las librerías, pero seguramente si lo buscan en esas librerías de usado, lo van a conseguir, sin duda. Hay otro por ahí sobre retratos del jazz mexicano, otro sobre retratos del rock mexicano. En la actualidad estoy preparando un libro que se llama Iconic Bowie, que son fotografías de 12 fotógrafos de David Bowie tomados durante toda su carrera. Y bueno, pues me fui invitado a participar en el proyecto. Y tengo un proyecto importantísimo que considero que tiene que ver con el cine, ¿no? Es fotografiar retratos, hacer retratos de gente de la industria de los mexicanos. En cuanto a este proyecto, ya lo podamos... estamos ya muy cerca. La verdad no quiero hablar mucho de eso, pero me encantaría poderlo presentar con ustedes. La verdad me encanta este espacio y Pues sí, pero ojalá que sí. Aquí se va a ser bienvenido en la nave tecnoplanetaria. Cuando quieras presentar lo que quieras, aquí podemos ponernos de acuerdo para también compartir tu talento. Y pues cuando es impreso es más padre, ¿no? Yo por eso de repente siento que un libro o una fotografía que se puede tocar, que se puede ver, aunque sean estas instantáneas, tiene otra onda que lo digital. Pero bueno, aquí Julián Jaramillo te pregunta que si también te avientas fotos con los artistas, con tu talento, o sea, ya que le tomaste fotos a David Bowie o a los Rolling Stones, ¿tú te das el tiempo de, oiga, pues, la del recuerdo para mí? ¿Sí te tomas ese momento? Pues tendría yo que ser muy fan del artista, tendría que significar algo para mí, ¿no? Ok. Creo que sí lo he hecho, por supuesto. Digo, cuando conocí personalmente
a Emerson, Lake and Palmer, que pues eran prácticamente ídolos míos de la adolescencia, de la preadolescencia, ¿no? Entonces el verlos es decir, wow, los héroes míticos están aquí, ¿no? Llegaron. Sí. sí. O sea, evidentemente era muy importante esa fotografía por lo que representaba, pero no, mira, es muy difícil romper con esa línea profesional. O sea, yo creo que no tengo problema en no hacerme foto con alguien famoso. Perfecto. Alfonso Salas te pregunta, ¿los niveles auditivos que se manejan en los conciertos no te han dejado alguna secuela como le ha sucedido a muchos artistas? Hijo, afortunadamente desde que comencé con esto, fui adicto a los protectores de oídos, ¿no? O sea, siempre por norma utilizo protectores de oídos. Ha habido ocasiones en que sí me los aviento, ¿no? Cuando digo, vamos a ver qué se siente, ¿no? Pero no es la norma. Okay. Hace un tiempo leí un eslogan en una revista de audio que decía, el rock and roll, dice, rock and roll is forever, but not your hearing, ¿no? Uh-huh. O sea, el rock and roll es para siempre, pero quizás tu oído no. Entonces, sí, digo, hay ejemplos, ¿no? De gente que prácticamente perdió el oído. Jeff Beck, Pete Townshend de The Who, ¿no? Muchos otros que ni siquiera lo sabemos, ¿no? Son demasiados decibeles. Yo recuerdo un concierto de Metallica, la primera vez que estuvieron en México, en el Snake Pit, ¿no? Que recuerdo mucho el sonido del bajo de Jason Newsted enfrente de mí, ¿no? Entonces, era un sonido que salía, o sea, al salir de las bocinas, era como si fuese el punching bag de alguien, ¿no? Era prácticamente... Nunca, pues allá lo sentías, ¿no? O sea, ya lo sentías así cañón. Nunca había yo sentido de manera física el sonido, ¿no? Porque uh-huh. No lo podía llamar tampoco ruido. O sea, el metal se puede relacionar mucho con el ruido, porque es música, ¿no? Entonces, el escuchar el bajeo de alguien y sentirlo físicamente, yo creo que nunca en mi carrera lo he sentido como con Jason Newsted, ¿no? Es por eso que admiro tanto a este gran músico, ¿no? Que bueno, ahí se genera una controversia con los fans de Metallica, ¿no? Que piensas que si es Trujillo, que si es Jason, ¿no? Pero bueno, eso nos daría para hablar específicamente del tema de Metallica. Sí, daría para un chorro de tiempo, seguro que sí, Fer. Aquí Magdalena Álvarez dice, wow, sorpresa, me da muchísimo gusto, Fernando, verte y escucharte, Master. Un enorme abrazo en la distancia te envío. ¿Qué muy tal bien. Ese saludo de Magdalena? Muy bien, sorpresivo y agradable. Gracias, Magda. Aquí además tenemos a Toño Distor. ¿Qué recomendarías para tomar fotografías al estar en un concierto? Y en la barricada hay muchísimos fotógrafos y se amontonan, quedando poco espacio para hacer las fotos. Bueno, ¿qué aplicas ahí? ¿El codazo? ¿Les echas un vaso con algo? Quizás eso ya no va a existir, Toño. Es lo que decías. Entonces, bueno, hablaríamos ya en pasado, pero bueno, ¿qué siento? Pues es parte de la adrenalina. Correcto. Aquí, ¿qué más tenemos? Saludos de Ricardo Valencia. Ricardo aquí. Valencia es el máster de Sony. Gran tipo, pues. Uno de mis mentores de la marca. Saludos, Richard. Qué buena onda que se conectó para verte, Fer. Uno de mis mentores, es mi mentor, que quede claro. Ah, ok. Él fue el que te hizo que te enamoraras de Sony, entonces. No, yo me enamoré a primera vista, pero hubo alguien que me guió. Ah, ok, perfecto. Ya entendí. Aquí dice Alberto León, creo que el momento emocional puede ser más importante que la técnica. Híjole, está ahí. No, yo no comparto esa opinión, pero ¿tú qué dices, Fer? No estoy de acuerdo. O sea, por muy perfecta que pueda ser una fotografía en lo técnico, si no hay emoción, pues no hay nada. O sea, pero yo creo que aquí hay que combinarlo, ¿no? Pero es primero emoción y después técnica. Yo he visto grandes fotografías, pero grandes, enormes, ¿no? Legendarias, que están fuera de foco. O sea, sí. Pero que tienen esa... Hay una fotografía que recuerdo de Ray Charles, ¿no? En los años... Quizás eran los años 60, ¿no? En donde él se está moviendo... No es Ray Charles, perdón. Es Stevie Wonder. Stevie Wonder, ok. Su mirada hacia arriba y tienes esa, como movía él la cabeza de una cierta manera. Entonces
hay una exposición ligeramente prolongada, entonces hace que los anteojos, las luces que proyectan los anteojos se vean como unas luces de marquesina, ¿no? Okay. Es una de las fotografías que he visto y yo estoy seguro que el fotógrafo quiso ese efecto, ¿no? Porque eso es lo importante, que cuando tú veas una fotografía digas, así la quise, no así me salió. Vientos. Oye, aquí Claudia Balcázar te pregunta, al fotografiar a grandes personalidades y ser independiente, ¿cómo es el proceso de los derechos de autor? ¿Nos puedes platicar sobre eso? Pues el fotógrafo es el autor de su trabajo, no hay más. Creo que no hay más que hablar. Bien, Fer. A menos que llegues a un acuerdo con Mick Jagger al respecto antes de trabajar, eso también, ¿no? Pero okay. El artista, pues es una cuestión autoral. Perfecto. Aide Rob te pregunta que qué marca de tapones le recomiendas para los oídos. Hay una marca que se llama MAC, me parece, que es la que se consigue aquí en México. Son tipo foam, tipo esponja, ¿no? Sólida, que usualmente los enrollas, los metes en el oído y se expanden, ¿no? No me gustan mucho los tapones de cera, ¿no? Uh-huh. Y tampoco los que usan para la natación, ¿no? Sí, son los que dicen 32 decibeles de protección, ¿no? Pues sí, es necesario. A veces cuando el perro de mi vecino ladra mucho, cuando hay fiesta, pues me los pongo. Ah, perfecto. Oye, aquí uno de nuestros tecnofans que no se pierde ninguna transmisión es Peter Michael. Y él te pregunta, ¿las cámaras de las nuevas generaciones electrónicas qué tanto sufren o fallan con las vibraciones de sonido? Está como técnica la pregunta, pero sabemos que tienen como una especie de gimbal en su interior para que justo la estabilidad sea mayor. Estas pum pum, ¿no llegan como a afectarte o a moverte? Pues yo no he tenido ningún problema al respecto, Peter. Es una pregunta interesante, pero no, porque cuando tú sostienes una máquina, prácticamente pues te mueves con la máquina. No. Y ahora con los sistemas de estabilización de imagen, pues justamente cuando hay una vibración al sostenerla, el sensor, que es un sistema que el sensor prácticamente va al mismo nivel del lente, entonces no, uh-huh. Todo eso, lo que llaman vibration reduction o VR, ¿no? Steady shot en las cámaras Sony. Uh-huh. No pienso que haya problema, no tiene por qué haberlo, quizás si tú pones una máquina en el escenario donde hay muchos decibeles, donde hay demasiadas vibraciones, podría haber algún problema, pero no, honestamente no he escuchado de algo al respecto. Lo voy a consultar con un técnico que conozco, que es muy, conoce de esto, pero no lo creo. Ok, muchas gracias, Fer. Aide Ro te pregunta, ¿algún tip para comenzar a trabajar con artistas? Es que luego de repente uno pues no sabe cómo acercarse, ¿no? O te puede ganar la onda fan. Entonces, ¿qué tip nos das, Fer? Pues yo creo que acercarse a ellos. O sea, hay muchas maneras de acercarse a ellos a través de su oficina, del manager. Hay bandas pues ya muy sólidas que usualmente ya trabajan con alguien de manera directa o a través de sus agencias, ¿no? Como decía, yo creo que el trabajo, esta labor se debe de hacer desde abajo, ¿no? Yo, primeramente, acercarse a los lugares donde no nos van a poner problemas para acceder con la cámara, donde podamos tener esa libertad de ir, de tomar fotos. Los clubes de jazz son los lugares perfectos y hay muchos aquí en la Ciudad de México. La otra, pues también acercarse un poco a la escena emergente, bandas que ya llevan un cierto camino y que ya van hacia un lugar, ya están definidas. Yo creo que no está de más, buscar ir a un concierto de ellos, hablar con alguien y de esa manera pues comenzar a hacer algo, ¿no? Finalmente la idea pues no es el trabajo gratuito, ¿no? Pero pues es muy necesario hacerlo al principio, pero con cierta mesura, con ciertas condiciones, ¿no? Yo creo que el fotógrafo también puede tener, no hablo de condiciones como tal, sino que debe de haber una negociación, ¿no? Yo creo que debe haber algo de regreso. O sea, ¿no? Una sinergia, ¿no? una reciprocidad debe de haber. No necesariamente tendría que ser en directo. Pero bueno, cada situación es,
independiente, eso es lo que yo aconsejaría. Muy bien, Fer. Oye, ahorita en algún momento voy a cambiar batería, pero bueno, aquí hay otra pregunta antes de pasar a las que yo te quiero hacer. Desde acá de los Tecnoplanetarios nos pusimos de acuerdo para hacerte un par de preguntas, pero aquí te pregunta Jorge Ojuela, maestro, ya que habló de libros, ¿qué características debe tener un libro para que sea exitoso? Te dejo con esa preguntita, Fer, cambio pila rápido y ahorita vuelvo a aparecer aquí en la nave, ¿vale? Pues yo creo que aquí depende mucho con quién trabajes, ¿no? Porque aquí el trabajo en conjunto con un editor es importante, ¿no? El editor debe de tener esos puntos para que un libro sea exitoso, ¿no? En realidad, pues como fotógrafo, te sometes a un trabajo de edición, ¿no? El diseño también tendría mucho que ver, ¿no? Depende mucho del presupuesto que tengas para hacer un libro también, ¿no? Son muchas, muchas características. Yo he visto gente que hace libros de edición limitada, de quizás, no sé, una edición de 50 con papeles artesanales, papeles de algodón, ¿no? De ciertos gramajes. Yo creo que eso puede hacer muy atractiva una edición. Yo creo que ahora no son tiempos de hacer ediciones muy grandes, que por supuesto es deseable, ¿eh? O sea, si se logra la manera de conseguir un editor que te haga un gran tiraje, eso es fantástico. Pero la otra alternativa que se puede tener es de manera independiente producir un tiraje corto de tus libros, ¿no? De tu trabajo, editarlo, te digo, correctamente y hacerlo de una forma que parezca sea un arte objeto, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bueno, desgraciadamente no veo aquí las preguntas que me están haciendo. Hay que esperar un poco a que nos contesten. Ya nos queda un ratito. Yo con mucho gusto aquí estaré. No te escucho, ya. ¿Ahí me escuchas ya? Sí. Ah, perdón, es que ahí tuvimos cambiamos una batería, pero bueno. Fer, sí, como bien lo dices, pues ya casi nos acaba el tiempo, pero pues también yo tengo chance de una pregunta y te la voy a hacer de mi banda favorita, que es Radiohead. Vamos a pasar aquí una imagen que tienes en tu Instagram. Y yo quisiera saber si te tocó también, porque esta ya es del 2016, cuando por fin quisieron regresar. ¿Te tocó la primera vez que Radiohead vino aquí a México? Que no sé, no, estaba yo muy chiquito, pero la historia cuenta que tocaron en un lugar que se llamaba La Diabla, no sé si sea verdad, y que vinieron y que quedaron como muy tristes de lo que pasó acá y pues regresaron hasta muchísimos años después. ¿Te tocó cuando vinieron la primera vez, Fer? Bueno, esta fotografía que estás mostrando es del año 2016 y es... Ajá, sí. Justamente está hecha con un objetivo... ojo de pez, ¿no? De esas raras ocasiones. Uh-huh. Y yo no pude ir a esas tocadas por alguna razón. Estuve en una conferencia de prensa que dieron en lo que era la compañía de discos EMI, aquí en México, en la calle de Río Tigris, en la colonia Cuauhtémoc. Estuve durante una conferencia de prensa y tuve oportunidad de hacerles unas fotos. Ah, pero antes de eso tuve la ocasión de viajar a Oxford. La banda es originaria de Oxford. Así es. Estaban grabando su segundo álbum, The Bands. Estuvimos ahí estuve en el estudio, fuimos a un pub, y bueno, en ese entonces para mí Radiohead era una banda de una sola canción, ¿no? Ya sabes, okay. Creep. Y bueno, fueron los dos acercamientos. Después tuve la suerte de verlos, de fotografiarlos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, con la gira Hell to the Thief, que para mí es el disco que me gusta de ellos. Luego vinieron a México, hicieron creo que Foro Sol, hicieron Palacio de los Deportes, creo que hicieron dos veces el Foro Sol, ¿no? Así es, fueron dos, y la última que vinieron hace 2 años, creo, fue ya Palacio. Sí, y ha sido una banda, creo que la sesión fotográfica para mí más interesante fue justamente la del Hollywood Bowl. Las características del escenario, que es una concha acústica, pero prácticamente el nivel de que tiene el fotógrafo con el escenario es prácticamente la misma, ¿no? Han cambiado las reglas. Tengo un colega en Los Ángeles que ha ido al Hollywood Bowl a fotografiar y me ha dicho que
ya no permiten más el acceso cerca al escenario, tiene que hacerse todo de muy atrás. O sea, ha cambiado mucho las reglas, ¿no? Pues lo que más he disfrutado en particular de Thom Yorke fue cuando estuvo en esta gira de Atoms for Peace, ¿no? Que lo Uf. Con Flea, ¿no? Uno de los grandes bajistas de la época. Exactamente, el de, sí. Sí, eso ha sido, pero en realidad esa ha sido la experiencia con Radiohead. Ok, Fer. Oye, pues ya última pregunta antes para que nos des un mensaje de cierre. Aquí estoy viendo a un personaje icónico del rock urbano, porque sabemos que no nada más pues fotografías rock, pop, por ahí también vimos a Lila Downs, que tiene que ver con el folclore mexicano, con la música tradicional. Y hace poquito Charlie Montana pues se despidió de este plano existencial. Y la pregunta va dirigida a... que tú que lograste captar a estos artistas y, por ejemplo, este tipo de imágenes tan icónicas, esta ahorita voy a poner otra que me encanta, que es esta, ¿qué sientes tú como artista al enterarte, por ejemplo, que alguien como Charlie Montana, que es un ícono de la música de barrio de aquí del país, de la Ciudad de México, pues se marcha? O sea, ¿te da una especie de nostalgia? Por ejemplo, cuando David Bowie, no sé, pues imagino que a lo mejor sí sentiste gacho. ¿Tú qué es lo que sientes cuando alguien pues parte de esta tierra, pero que tú lo fotografiaste y que además se quedó inmortalizado por tu talento? Bueno, pues el deceso de alguien siempre es algo de lamentar, ¿no? Aunque no lo hayas conocido lo suficiente, pues siempre es lamentable cuando alguien se va, sobre todo cualquier persona, ¿no? Pero una persona creativa, pues muere parte del arte, aunque el legado queda. Pero yo como documentalista, pues me siento, siento satisfacción de haber podido eternizar al músico, ¿no? A través de mi fotografía, porque al final la fotografía hace que el sujeto no muera, que ahí se quede, ¿no? Así es. Sobre eso es que, pues al final somos esencia, no, 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 no somos materia, entonces... pues ahí queda, ¿no? Y ahí queda la persona, y la fotografía es la constancia de que pasó por el mundo, y en este caso que nos dejó un legado a todos, ¿no? Y bueno, una pregunta más por ahí que alguien quiera hacer antes de despedirnos. Yo agradezco mucho de verdad la oportunidad que me dan de platicar. No, Fer, al contrario. La verdad es que fueron 3 lives en esta semana. He estado haciendo algunos en Instagram, platicando con algún personaje de la música, ¿no? Y esto es algo nuevo para mí. Yo, la verdad, antes de este confinamiento no me pasaba ni por acá hacer una cuestión de estas. No es la línea. Quizás cuando esto termine no lo voy a hacer más. Pero entonces por eso lo disfruto al máximo, ¿no? Y muchas gracias. Y pues a ver si alguien por ahí nos pregunta algo, y con mucho gusto. Mira, Fer, hay una pregunta, bueno, antes de otra, había una también de Adelita, que es una gran amiga y tecnofan. Ella preguntó hace ratito, y la pasé, perdón, Adri, que se me fue, ¿con qué rockero o artista fotografiado por ti coincidiste creativamente? ¿En qué aspecto? Como no entendí muy bien la idea. Pues no lo pone ahí, pero me imagino que en el aspecto... pues que hubo una conexión entre tu trabajo y a lo mejor el artista, o sea, o que conectaron en de qué manera trabajar podría ser. Bueno, yo creo que mi trabajo con Caifanes, esta banda mexicana, fue algo importante para mí. Desarrollamos una gran amistad de muchos años. Y gracias a ellos tuve oportunidad de conocer el rock mexicano mucho más a fondo, ¿no? Y esa influencia me permitió hacer cosas más con el género, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas fotografías que amablemente estás pasando. Sí, aquí si quieres que me tengan alguna, me dices y con todo gusto. Más abajo, esta fotografía de Scorpions, al centro. Es una fotografía que se hizo en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México, en el año 94, y justamente fue realizada el día del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no? No había teléfonos celulares en ese entonces, nadie sabía nada, todos estaban viendo el concierto y el shock llegó cuando todo el mundo comenzó a salir, ¿no? Y bueno, esta fotografía también es el primer trabajo que yo hago para una banda extranjera, ¿no? Para un disco.
La imagen fue la contraportada, es la contraportada del disco Live Bites en vivo de los Scorpions, ¿no? Wow. Y es una imagen que me dejó muchas satisfacciones. Todas mis imágenes me han dejado muy contento, pero esta en particular es especial, ¿no? Y es pues, que muchas, todas. Sí, muchas gracias por el tiempo, de verdad, lo aprecio mucho y pues nos estaremos viendo en contacto y ya me darán la oportunidad de ir a conocer la tienda, ¿no? ¿En dónde está la tienda? Claro que sí, Fer. La tienda está aquí en Polanco. Estamos muy cerquita de Periférico y Ejército Nacional. Para quienes ubican, a lo mejor, Club Mundet. Estamos justo enfrente del famosísimo Club Mundet. Y es una plaza. Estamos en la planta baja y pues somos entrando por Ejército. Somos el primer local a la izquierda. Y pues Tecnoplanet, esperemos que ya pase todo esto para que toda la gente que quiere venir y también tú te des una vuelta por la tienda porque pues vendemos Sony, todos sus objetivos que mencionaste, tenemos todos los accesorios que pueden servirle para un fotógrafo como de tu estilo, ¿no? A lo mejor una buena correa, una buena backpack, algo que proteja su equipo. Y te voy a... ¿Plaza? La plaza se llama Plaza Polanco. Ah, está okay. Junto a Corporativo Polanco. No es la plaza esta famosa de acá de... Ay, ¿cómo se llama esta? Antara. No es ni Antara ni la otra... Sí, esa creo la donde está el Soumaya, esa cosa. A la Cruz Roja, ¿no? Que hay un Starbucks. ¡Ándale! Está la Cruz Roja y somos la siguiente calle. Ahí está la... Aquí tienes tu casa, tu nave tecnoplanetaria para cuando quieras venir. Necesito una correa para mi cámara, así que allá estaré. Ahora. Va a ser un placer recibirte por acá, saludarte y platicar contigo. Pues nos despedimos leyéndote y pasándote los últimos saludos. Ahí me va a ayudar ahorita Adrián. Y bueno, para toda la gente que nos vio, muchas gracias. Aquí, bueno, terminamos con Aiderro. Muchas gracias, maestro, y te manda así como vibras positivas. ¿A quién más tenemos por acá arriba? A Juan Guillermo Machado, Jaramillo, gracias. A Peter también, que como siempre el ponente y Tecnoplanet le gustó. Alberto León, muchas gracias por la oportunidad de escucharte, Fernando. La verdad es que sí es un deleite. Claudia Balcázar, también gracias. Mauricio Timberwolf, una charla relajada y muy inspiradora. Armando Cepeda, felicidades a Tecnoplanet por la maravillosa charla con el maestro Fernando Aceves, gracias Armando, Jorge Ávila, muy buena entrevista, Rafael Campillo, muchas gracias señora Aceves, excelente trabajo, hay muchos saludos de agradecimiento, Claudia Balcázar también, Ernesto Islas que dice que va a venir porque quiere una Sony, pues vente Ernesto, y Edgar Alcázar, muy buena plática, muchas gracias Fer por tu tiempo, por compartirnos tus experiencias. Yo la verdad creo que para poder platicar contigo de todo lo que has vivido se necesitan horas y horas y horas y una buena botella de vino, como dijiste, para poder disfrutar más de toda tu experiencia. Síganlo en sus redes sociales, síganos a nosotros, escríbanle, estén atentos a lo que está haciendo. Como él dice, no es más que temporal esta parte de los lives. Entonces, aprovechenlo, muchachos, para que conozcan más de su trabajo. En YouTube pueden encontrar muchas entrevistas, reviews acerca de él. Y los va a dejar con muy buen sabor de boca respecto a todo lo que él pues representa para la escena de la fotografía musical en nuestro país. Y ahora sí, Fer, ¿algún mensaje con el que quieras cerrar antes de despedirte? Bueno, pues agradezco mucho que se tomen el tiempo de mirar mi trabajo. Soy Jazz Rockman en Twitter, Fernando Aceves en Facebook y soy Fernando Aceves en Instagram. Y bueno, estemos en contacto. Muchas gracias. Y al final, pues mi trabajo es para compartirse. Hasta luego. Muchas gracias, Fer. Pues bueno, los esperamos la siguiente semana. Vamos a tener ahí a dos invitados más. Estén muy atentos y nos despedimos deseándoles a todos un buen fin de semana. Gracias, Fer. Y Fer, recuerda una cosa. Tú que ya andas súper metido en todo el mundo del rock y que sabes cuáles son las mejores bandas, respecto a tiendas, Tecnoplanet es la mejor tienda de toda la galaxia. Te esperamos por acá para tu correa. Un abrazo. Buena vibra para todos y bonito fin.